Santa Marta, Santa Marta tiene rey, Santa Marta tiene rey, pero no tiene bromita. Santa Marta, Santa Marta tiene rey, Santa Marta tiene rey, pero no tiene bromita. Si no fuera por la suya, Santa Marta moriría. Si no fuera por la suya, Santa Marta moriría. Al doctor Carlos Caicedo, muchas gracias por venir y acompañarnos en esta inauguración que obviamente nos pone muy contentos a todos los amarillos. Y nos pone muy contentos porque esta obra era una obra muy esperada, anhelada por todos los amarillos. Y es una obra que, complementada con el derribo de la pared que impedía la terminación de esta avenida, simboliza realmente la transformación y el cambio de Santa Marta. La terminación, la entrega de esta obra simboliza realmente el fin de la hegemonía de una clase política que nos intrató, que no permitió el desarrollo de la ciudad, que no permitió que la ciudad avanzara. Esta obra simboliza realmente el progreso, el desarrollo y cómo cuando un gobierno está al servicio de los intereses de las mayorías se pueden concluir las obras. Para nosotros esta inauguración es muy importante porque no solo es una obra más del CEP, no solo es la terminación de una avenida que facilita la movilidad, sino lo que ella lleva intrínseco, lo que significa para la ciudad, lo que representa simbólicamente para la ciudad esta obra. Esta obra realmente 30 años esperó que llegara un gobierno, que llegara un alcalde y que tomara la decisión de adelantar la gestión predial y de conseguir los recursos para terminarla. Y hoy por fin la estamos entregando y poniéndola al servicio de todos ustedes. Como lo prometimos en campaña, hemos venido entregando todas las obras que dejó iniciada el doctor Carlos Caicedo. Las obras que permitieron que avanzara la transformación y el cambio de Santa Marta. Hemos ido entregando las calles en los diferentes barrios de la ciudad. Estamos, o ya entregamos el puente de la carrera cuarta. Y en el plan de desarrollo que hemos presentado al honorable consejo, vamos a complementar todas las obras del sistema estratégico de transporte. Estamos terminando la red de parques, doctor Caicedo, que ustedes hoy ya han iniciado y en mes y medio aspiramos también a empezar a entregar esos parques, pero nos acompañe también. Y todas estas obras que estamos entregando y hoy que venimos a poner al servicio esta avenida, tengo que decirle a la ciudad, tiene muchos incómodos, tiene a más de uno preocupado de que la ciudad se siga dando cuenta que lo que hacía falta era un gobierno que pensara en la gente y en su pueblo. Hay más de uno incómodo por todas estas realizaciones y por todas estas obras que hemos venido entregando y las que vienen. Se reúnen y buscan la manera de desacreditar al gobierno. Sabemos en la estrategia que andan, promoviendo campañas para desacreditar lo que hemos venido haciendo y lo que vamos a hacer. ¿Qué buscan con todo lo que vienen haciendo y lo que están fraguando? Sabemos bien qué es lo que buscan. Lo que buscan es venir a impedir lo que nosotros hemos empezado, la recuperación de lo público. ¿De qué están? ¿Están detrás de qué? ¿Del agua? ¿Qué quieren impedir que acabemos la terminación del contrato de Metroagua? ¿Qué buscan? Que no terminemos la concesión de Maya Vial. Que le dijimos, le vamos a girar 40 mil millones de pesos en estos 4 años y solo nos ofreció 1.200 millones de pesos que no alcanzan para 4 calles. Mejor hay que terminar esa concesión. ¿Qué buscan?
imagino yo las obras ejecutadas por aquellos o por los de antes. ¿Por qué nunca terminaron el parque Taikyo? ¿Por qué nunca terminaron esta avenida? ¿Por qué nunca terminaron la 30? ¿Por qué el hospital demoró 20 años para terminar? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué les preocupa? Que terminemos de regar y recuperar esta ciudad. Aquí lo que hay detrás de lo que están moviendo son intereses políticos. Están preocupados porque ven cómo avanza la ciudad. Con un modo de gobierno que empezó el doctor Carlos Caicedo, que yo le he dado continuidad y se expresa en el plan de desarrollo que radicamos en el Consejo de la Ciudad. Donde vamos a profundizar la equidad. Donde vamos a seguir superando la pobreza, la desigualdad, la miseria y la exclusión a la que fuimos sometidos los amarios por muchos años. Eso es lo que busca nuestro plan de desarrollo. Lo radicamos el 29, ayer dimos inicio a las sesiones extras del Consejo para la discusión de este plan, que tiene un valor de 5.2 billones de pesos, de los cuales hay un horizonte financiero seguro de por lo menos el 50%. Ahí en ese plan está consignado la terminación de las obras del sistema estratégico de transporte. Vamos a terminar la 30 para ponerla al servicio de todos los amarios. Vamos a intervenir la avenida del Libertador. Vamos realmente a lograr que, terminado nuestro gobierno, los amarios se puedan mover por toda la ciudad con un solo pasaje. Aparte de los grandes proyectos que hemos venido ya gestionando, le dimos continuidad a la ruta trazada como un problema que nos afecta y que se ha convertido en una obsesión de este gobierno de resolver en estos 4 años el problema de agua en Santa Marta. Vamos a lograr la construcción del acueducto de Río Toribio y Córdoba para que tengan agua los amarios. Todos estos proyectos son los que tienen a más de uno incómodo, reuniéndose, fraguando, buscando la manera de desestabilizar y desacreditar al gobierno. Quiero decirles y los quiero invitar a todos los amarios a que defendamos el modelo. No solo se trata del alcalde, se trata de un modelo de gobierno que empezó hace 4 años y que le está devolviendo el aparato público a ustedes, a los amarios, a la mayoría, a los intereses generales de la ciudad. Aquí no venimos a defender ni concesiones, ni intereses de grupos políticos, ni de particulares, venimos a defender el interés general, y eso hemos ido haciendo. Por eso hemos hecho los anuncios que estamos trabajando. Le hemos dicho y queremos decirle al país que mire hacia la ciudad, pero para que nos ayude a que Metroagua entregue la información para hacer una licitación que nos permita un nuevo operador que preste un mejor servicio. Queremos decir al gobierno nacional o al centro del país que nos mire, pero para que nos acompañe a seguir poniendo en cintura esas concesiones como malla vial. Se vence la concesión de alumbrado público, no la vamos a renovar. Vamos a buscar una empresa que cambie toda la bombillería, ponga LED, y que ojalá pueda colocar postes con energía fotovoltaica para que los amarios paguemos cada vez menos energía en el alumbrado público. Esas son nuestras aspiraciones, y es lo que hemos venido diciendo, y es lo que representamos, el interés de los proyectos de ciudad. Realmente queremos contar con el apoyo y el acompañamiento de todos ustedes. Esta obra que hoy estamos entregando es una obra que dejó, como dije ahorita, iniciada el doctor Carlos Caicedo. Yo, algunos se incomodan porque yo lo invite a las inauguraciones del doctor Caicedo, algunos les da cosa, se le va a achicharrar el hígado, pero quiero decirle que lo invito no solo porque usted las inició, y es usted el que además debe cortar la cinta. A mí me da cosa cortar una cinta en una obra que no inicié yo, la inició usted, y con gusto le voy a invitar a todas las inauguraciones para que corte la cinta, que eso me incomoda a algunos, pues allá ellos. No se estila que un gobierno que llega invite al anterior a hacerle reconocimiento de su gestión. Pues cómo no lo podría hacer yo si realmente son proyectos de ciudad. Además, ¿qué quieren? Que niegue que somos amigos. Somos amigos, además somos compadres.
tener por firma. Así es. Nosotros, realmente, desde el gobierno, hemos dicho que obvio que tenemos la autonomía, estamos al frente de esta alcaldía y vamos a seguir con el cambio. Pero no vamos ni a denigrar ni a dejar nuestra amistad con Carlos Caicedo, que no se equivoquen. Esta obra tiene unas cifras que hacen parte de un conjunto de todo el proyecto y que, aunque a algunos les incomode, yo quiero que usted, que inició esta obra, que derribó la pared, que puso la primera piedra, nos dé no solo sus palabras, que estoy seguro son de satisfacción como ciudadano, sino como gobernante que empezó este cambio, que yo he continuado y quiero decirle que voy a continuar, porque todos los proyectos que ustedes han diseñado en el Plan Santa Marta 500 años, los vamos a materializar, los vamos a concretar, los vamos a concluir, que son los proyectos que están cambiando Santa Marta y van a seguir cambiando esta ciudad. Doctor Caicedo, quiero que nos dé unas palabras acá. Y muchas gracias a todos ustedes. Sigan acompañándonos en todas estas obras, que vienen muchas. En próximos días vamos a dar inicio a la construcción del Parque Lineal del Ciruma, una obra que nos va a permitir a quienes hacen ahí ejercicio disfrutar realmente este parque lineal para que no sigan en riesgo trotando en las vías del rodadero. En próximos días vamos a dar inicio también a la intervención de la Avenida del Libertador entre el Parque Sesquicentenario y la Carrera 19. Obras de los que vienen, así que prepárense y gócensela, porque Santa Marta va a seguir cambiando con su respaldo, con su apoyo, con su acompañamiento. Muchas gracias. Bueno, yo le he dicho varias veces, y se lo saben los amigos más cercanos, al alcalde Rafael Martínez, que yo acompaño con gusto del ciudadano que ve con, por supuesto, satisfacción, como yo decía, que se van concluyendo las obras que el gobierno anterior dejó. En esa condición de ciudadano vengo como cualquiera de ustedes. Por supuesto, vengo también como el exalcalde que ustedes hace cuatro años, seis meses, porque la elección fue en octubre, eligieron, llenos de esperanza de que la ciudad empezara a cambiar, dieron giro de cómo venía gestionándose. Y claro, también complace que efectivamente podamos dar cuenta de la terminación de estas obras, pues si no fuera así, inclusive, como las mismas siempre están sometidas a un proceso de control posterior, quedaríamos preocupados de cómo va a rendir la cuenta ante las distintas autoridades si las obras quedaron a mitad de camino, y como nosotros no tenemos la influencia política que otros, que increíblemente no hacían absolutamente un carajo en la ciudad y nunca iban a la cárcel, ni nunca terminaban, fíjense, por las conductas que cometieron de manera sistemática contra la ciudad, que finalmente contra la ciudadanía. Le quiero en primer lugar dar las gracias nuevamente al alcalde por esta generosidad, el alcalde Rafael Martínez, y por supuesto saludar cordialmente a las autoridades de policía, coronel Sandra, todos los coroniles, los miembros del ejército que nos acompañan también, los miembros del gabinete distrital, los concejales, y todos los ciudadanos, los señores periodistas, y muy especialmente los habitantes del sector. El trabajo que hizo Virna Johnson con su equipo, que sensibilizó a la gente en una labor que no es sencilla, porque ellos me dijeron y lo vimos en el video. Una señora dijo, hace 35 años he estado hablando de esta obra, de manera que aquí se configura una especie de metáfora, porque hoy terminan
35 años de mezquindad, 35 años de abandono del gobierno y de mentira de los políticos. Terminaron esos 35 años y hoy se estrena en este sector una obra que genera equidad, movilidad y dignidad. Esto es entonces una metáfora, a mi modo de ver, la metáfora de cómo lo increíble se vuelve creíble y de cómo lo imposible se vuelve posible. Quisiera referirme a esto en particular. Aquí teníamos un símbolo, decía un periodista, era como nuestra especie de muro de Berlín, que separaba y segregaba a las personas pobres de las personas ricas y pudientes. Representaba la mezquindad porque no podía yo vivir cómodamente, inclusive estar cercano a los gobiernos y en algunos casos ser gobierno y no tomar la decisión de enajenar la propiedad para que se pudiera terminar una vía pública que a la postre a quien sirve, sirve absolutamente a todos por igual. Pasaron décadas y décadas e increíblemente una avenida tan importante terminaba en unos puentes que pertenecían a la Santa Marta del siglo XIX y se topaban con una pared que iba llenando de indignación a los ciudadanos, porque decían: no es posible que el gobierno nos debe representar y no tome una decisión de promover la venta o la expropiación de estos predios. Y por eso hay que reconocer el trabajo articulado que se hizo del equipo de trabajo, valga la redundancia, que tuvimos el año pasado. Quiero reconocer el trabajo de Pirna Johnson y por supuesto de todo el personal que trabaja allí para sensibilizar y, cuando correspondió, adelantar las acciones de expropiación para que aquí se defendiera el interés general sobre el interés particular, que para eso es que están los gobiernos. El gobierno es el único que puede hacer eso, y cuando el gobierno no lo hace, ¿qué ocurre? La gente pierde credibilidad, no confía en el gobierno y de consumo termina por no confiar en los que aspiran a los gobiernos, que son los líderes políticos. Por tanto, se crea una animadversión hacia el político, hacia el gobierno y hacia lo público, porque la gente dice: esto nunca va a cambiar. Ellos levantaron a sus hijos y sus hijos veían una pared en la que escribían todos los días su propia historia de abandono, de que nada cambiaba. Cuando iniciamos este proceso, muchos periodistas me veían con escepticismo. No creían que íbamos a llevar hasta las consecuencias que debía llevarse la terminación de esto, que en otras ciudades podrían decir: pero son como 700 metros, ¿por qué tanta baraca? Bueno, porque esto representaba simbólicamente la Santa Marta que debíamos dejar atrás, y el alcalde ahora lo decía. Es el modelo de la vieja política tradicional que se encierra en ciertos clubes u oficinas a complotar contra la ciudad, a ver cómo se apropian de los recursos públicos y cómo le hacen zancadilla al que está al servicio de la comunidad. Tiene que superarse. Hay personas que tienen la verdad en la cabeza bien grande para la maldad. Y saben ustedes, ese tipo de políticos, cuando llegue la oportunidad, lo que tiene que hacer la comunidad es castigarlos y enviarlos al ostracismo para toda la vida, para que aprendan a respetar al pueblo, porque el pueblo los premió por décadas y fueron las familias prestantes que tuvieron el poder, que son los que están cerca
a los mayores escenarios de decisión y de poder. Son los que pueden aproximarse al presidente, son los que están en el Congreso, son los que tienen los instrumentos para traer progreso a su tierra. Y que me digan cuáles obras y qué progreso han traído en los últimos años, salvo complotar y desestabilizar gobiernos. Esperaría que las autoridades de policía, inclusive que los órganos de inteligencia, puedan establecer esa especie de concierto para delinquir que tienen ciertos políticos del Magdalena, porque la verdad duele en el alma que mientras personas como Rafael Martínez y su equipo de trabajo lo hacen desnudadamente para continuar lo que se debe concluir e iniciar nuevas obras que están en su plan de desarrollo, haya personas que en vez de decirle solidariamente al alcalde queremos ayudar y queremos contribuir, ustedes los ven que hacen fiesta cuando salen titulares llamativos de la ciudad o cuando ven que ciertos recursos que se habían prometido en orden nacional se van desdibujando en el tiempo. Les debo decir que es importante que la comunidad lo tenga claro, porque cuando llegué a la alcaldía encontré que los empresarios clamaban un nuevo aeropuerto y nos quebramos los hombros por sacarlo adelante, por pedírselo al presidente. Ahí salió el nuevo aeropuerto. Y es increíble que el oportunismo político de algunos haya terminado por tratar de usurpar una obra que otros gestionaron. Es increíble, pero no importa, porque al final esa obra le sirve a los amarios. No fueron capaces de gestionarlo, entonces de lo que sí son capaces es de buscar oportunistamente controlar un proyecto cuando él ya tomó camino. Lo propio han venido pretendiendo con los gobiernos bolivarianos. Pregúntense dónde están esos que tienen altas posiciones y proceden del Magdalena, o estos que tienen credenciales y que pueden ayudar a que las cosas avancen si no lo que hacen es buscar bloquear que los proyectos prosperen. Eso fue lo que nos dieron a los amarios por décadas. Una pared que era una pared de la injusticia, de la segregación, de la inequidad. Un mercado que era una vergüenza. Y unos escenarios deportivos que indicaban el poco amor y el poco afecto que no solamente tenían por el deporte, sino por nuestra querida juventud. Así pues que, si ustedes ven, estas obras no solo son en sí mismas obras civiles u obras públicas que ahora les pertenecen a ustedes. En esta zona, 44 mil millones, el parque de Taminaca, el centro de víctimas cerca aquí, por el IPC de Marujeña, el parque de Manzanares, el puente de la Cuarta, el puente de la Quinta. Este bulevar ambiental que se está haciendo aquí. No menciono los otros porque estamos hablando de este polígono. En estos pocos kilómetros a la redonda se están invirtiendo con transparencia de esos impuestos, lo que no se veía en la ciudad de Santa Marta por décadas y décadas, 44 mil millones de pesos en obras que le sirven a ricos y a pobres, a transeúntes, a peatones y a personas que van en carros lujosos. Esa es la sociedad que queremos construir. No una sociedad de unos pocos privilegiados, sino una sociedad donde todos podamos caber. Una sociedad donde haya oportunidades para el conjunto de los ciudadanos. Una sociedad donde el empresario prospere, donde el político esté al servicio de la comunidad. Si eso fue el camino que escogió, servir, sirva bien. Si usted lo que quiere es, desde el escenario político, convertirse en un acaudalado empresario,
váyase al sector privado y desde allí progrese también. Una sociedad que respete sus autoridades, que deban rodearlas cuando necesiten del acompañamiento. Por eso yo los exhorto a que a este alcalde comprometido con Santa Marta se le rodee, se le respalde. Y cuando venimos aquí a estos escenarios también es para decirle: Rafael, estamos contigo, respaldamos que Santa Marta siga cambiando. Claro que sí, lo merece, porque es un ser humano integral al servicio de ustedes, porque lo conozco por décadas, pero además porque está haciendo lo que algunos de la vieja política no entienden. Está solamente honrando el trabajo de otro equipo de seres humanos que trabajaron con amor por esta tierra, sino que está terminando las obras para que estas no queden inconclusas y para que la gente, a fin de cuentas, termine nuevamente por creer en el Estado, por creer en lo público y al final por creer en el servicio hacia los demás, que es lo que significa el hacer política. Así pues, que los que nos acompañaron hace 7 meses aquí, cuando ese muro se derribó y creían que esto no iba a cambiar, esta es la metáfora del cambio, de cómo lo increíble se torna creíble y de cómo lo imposible se puede hacer posible. Imagínense entonces ese pilar, ojalá lleno de agua, de un río, de aguas cristalinas, que tenemos que esperar que así sea en el futuro, y esta 30 que empiece a parecerse a este tramo que ya es simbólico de cómo debe quedar Santa Marta. En cada obra pública se le está haciendo pedagogía al ciudadano para que sea exigente, para que el próximo alcalde haga obras iguales o mejores. ¿No les gusta estos puentes, estas avenidas, la estética urbana como va quedando? Por supuesto, es una ciudad que empieza a respirar el progreso de la que, o del que se carecía por muchas décadas.